Que Dios los bendiga y les guarde, amados hermanos. Qué gusto, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy. Viernes 20 de septiembre, gracias a Dios que es viernes. Estamos en la serie El fruto del Espíritu. Este es el día número 5 y el devocional de hoy se titula El fruto de la carne. El apóstol Pablo nos va a hablar de cuál es el fruto del Espíritu, cuáles son los resultados de una vida en el Espíritu, de que el Espíritu Santo viva en nuestro corazón. Cómo se ve una vida que tiene el Espíritu Santo dentro de sí, pero también nos va a decir cómo se ve una vida que no tiene el Espíritu Santo. Cuáles son los frutos de la carne y básicamente tiene que ver con el pecado. Así es que hoy vamos a hablar del pecado. Hoy viernes, dicen que el viernes es cuando la gente sale a pecar. Así es que muy apropiado, ¿no? El, el devocional de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este devocional. Te pedimos que nos hables el día de hoy en Cristo Jesús. Amén. Vamos a Gálatas 5, del 19 al 21, dice así la palabra de Dios. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a leer una vez más esta lista de el fruto del pecado, las obras de la carne, y vamos a leerla, pero pongan atención a la, la variedad de, de cosas de las que habla aquí el apóstol Pablo, la palabra de Dios: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Noten ustedes que es una lista de cosas bien diversas. Las primeras tres tienen que ver con, con el, el desenfreno de, de las pasiones, dar rienda suelta a las pasiones carnales, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Las siguientes dos tienen más bien que ver con infidelidad a Dios, con prácticas religiosas, supersticiosas, idolatría y hechicería. Las siguientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tienen más bien que ver con nuestras relaciones con nuestras relaciones dentro de la familia, del grupo de amigos, dentro de la iglesia especialmente. Mira lo que dice el apóstol Pablo, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos y sectarismos y envidias. Y las últimas dos tienen que ver más bien con, con eventos, con lugares en los que a veces estamos, nos desenvolvemos. Bueno, espero que nosotros no, sino aquellos que... Manifiestan las obras de la carne, borracheras y orgías y cosas parecidas. Nota tú cómo es una lista bastante amplia y nota tú cómo las pone todas juntas. De pronto tenemos esta idea de que hay pecados grandototes y hay pecados, hay pecados así blanquitos, que hay, no, esos no pasa nada. No, mi amado hermano, el pecado es pecado. Y esta lista pone junto a la inmoralidad sexual con los celos, al libertinaje con con las disensiones, con, las, con los conflictos. Ponen en el mismo lugar la idolatría con el enojo, porque, porque no, hay, no hay niveles de pecado. Todos los pecados son grandes porque ofenden a un gran Dios. Y de pronto, pues, tal vez tú dices, no, yo nunca he estado en una borrachera o en una orgía, pero ¿qué tal en un chisme? ¿O qué tal en, en los celos? ¿O qué tal en un arrebato de enojo? ¿O qué tal en un desacuerdo? o que tener una pelea. Ay, no, yo nunca, yo nunca he adorado a otros dioses. Pero ¿qué tal has hablado mal de alguien? Todos pecamos. Todos pecamos de diferente manera, pero todos pecamos, somos pecadores, y este es el fruto del pecado en nuestro corazón. Este es el fruto de la carne. Ahora, mis amados hermanos, ¿Qué es eso del pecado? ¿Por qué el pecado es pecado? ¿Por qué a Dios, por qué a Dios le molesta que hagamos estas cosas? No, sabes que no se trata de que a Dios le moleste. Me parece que tenemos que entender qué es el pecado. Porque a veces pensamos que el pecado es lo divertido. Lo que a, a Dios le molesta, que tengamos diversión. Es más, hay gente que no se quiere acercar a Dios, no se quiere acercar a la iglesia, no se quiere acercar al cristianismo. Porque no quieren dejar de divertirse. No, es que yo no quiero dejar de salir los viernes. No, es que yo no quiero dejar de tener diversión y amigos. No quiero dejar esto, no quiero dejar lo otro. Qué aburrido estar en la iglesia. Qué aburrido ser seguidor de, de Jesús. Qué aburrido ser religioso. No. Es más, me ha tocado gente que dice: No, yo no, yo no quiero creer en Cristo. Es más, yo estoy, yo estoy feliz de que me voy a ir al infierno porque en el infierno van a estar mis amigos y me la voy a pasar bien, padre. Una vez escuché que alguien incluso decía: Yo soy amigo del diablo. Qué insensatez, mis amados hermanos, y qué falta de comprensión de lo que es el pecado. No, el pecado no es lo divertido, al contrario, al contrario. El pecado es lo que destruye la diversión, es lo que destruye la vida. El pecado no es pecado simplemente porque a Dios le da coraje, Dios se enoja de que tengamos diversión. Ay, ah, todo lo que sea divertido lo voy a hacer pecado, dice Dios. No, es exactamente al revés, es exactamente al revés. El pecado, mis amados hermanos, es pecado porque nos destruye. ¿Por qué es pecado el pecado? Porque nos destruye. El pecado es todo aquello que nos hace daño, que nos destruye. ¿Y por qué Dios nos dice que no pequemos? Dios nos dice que no pequemos porque no quiere que nos divirtamos. ¡Ay, no! Que no se diviertan, quiero que estén amargados, orando todo el día aburridos. No. Lo que Dios quiere es que seamos felices, plenos. Y él sabe cómo lograr esa plenitud. Él sabe que solo podemos lograr esa plenitud cuando vivimos de acuerdo al diseño de Dios, cuando vivimos de acuerdo al plan de Dios, cuando andamos en el Espíritu y no en la carne. La vida en la carne destruye, la vida en el Espíritu vivifica, la vida en la carne esclaviza, la vida en el Espíritu libera, es libertad. Pero a veces tenemos estas ideas equivocadas. Ya les he dicho antes, y realmente lo dice mi padre todo el tiempo, esa gente que dice, ay no, pues ahí anda. Eh, tal persona, en los placeres y goces de la vida. Y se refiere al pecado. Y tú le dices, anda en los placeres y goces de la vida, pues que me avise dónde, porque yo también quiero ir. No, ¿cómo que tú también quieres ir a los goces y placeres de la vida? Claro. Ah, no, no, es que me refiero a la borrachera, me refiero al libertinaje, me refiero a estas cosas. Que, ah, no, esos no son los goces y placeres de la vida, mi amado hermano. esos son las tristezas, desdichas de la vida, dolores de la vida. Los verdaderos placeres de la vida es andar en los caminos de Dios. Yo ando en los placeres y goces de la vida. Sí, mi amado hermano. Cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con mi familia, cuando comparto con mis amigos, cuando disfruto la vida según el plan de Dios para nosotros. Entonces el pecado, mi amado hermano, no es como creen algunos, lo divertido, lo material, lo físico. No, el pecado es fallar al blanco. La etimología de pecado tiene que ver con esto, fallar al blanco, no darle al blanco, errar. Y tiene que ver con algo muy sencillo. Fuimos creados para Dios, para amar a Dios, para andar en el Espíritu, para amar a otros. Cuando fallamos a ese propósito para el que fuimos creados, estamos pecando. Déjame, voy a las tres enseñanzas del día de hoy. Número uno. Vive en libertad del pecado, vive en libertad de estas cosas, mi amado hermano. Vive en libertad de estas cosas. Borracheras, disensiones, idolatrías, odio, discordia, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, infidelidad, libertinaje, impureza, hechicería, envidia, borracheras, orgías, etc. Vive libre de esas cosas, mi amado hermano. Sé libre. A veces tenemos un concepto equivocado de la libertad. Hay gente que dice la libertad es hacer lo que quieras. ¿Hacer lo que tú quieras? No. ¿Hacer lo que tú quieras? Eso es ser esclavo de tus pasiones y deseos. Imagínate que todo el mundo hiciera lo que quisiera, este mundo estaría peor de lo que ya está. De hecho, si este mundo está bastante mal, es porque todo el mundo hace lo que quiere. No, la libertad no es hacer lo que tú quieras, porque de pronto, de pronto en nuestro pecado tenemos antojos y deseos súper dañinos para otros y para nosotros mismos. No, libertad no es hacer lo que tú quieras. Otros dicen, libertad es hacer lo que todo el mundo hace. Eso tampoco es libertad. Eso es ser esclavo de los demás, esclavo de la moda. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad? Siempre pongo este ejemplo. Piensa en un águila, un águila que vuela por encima de las nubes. ¿Cuándo es libre esa águila? Cuando vuela por encima de las nubes. Imagínate que el águila dijera, no, yo quiero hacer hoyos en el suelo como un topo. Yo quiero ser un topo y hacer hoyos en el suelo. No le va a salir. Porque no tiene el diseño para hacer hoyos en el suelo como un topo. Pero, ¿por qué me dices lo que yo tengo que hacer? Dice el águila. ¿Por qué coartas mi libertad? Porque no estás hecha para eso. Imagínate que el águila dijera: Yo quiero nadar abajo del agua como los delfines. No, va, no le va a salir. Sus plumas no están hechas para eso. Su pico, su respiración, nada de su organismo está hecho para nadar debajo del agua. Va a ser infeliz. Pero déjame, es que yo quiero hacerlo como todos los demás peces, quiero ser como los demás peces, déjame vivir mi vida, vas a ser infeliz, Águila. Cuando es libre y plena es águila, cuando hace aquello para lo cual fue diseñada. Cuando vuela por encima de las nubes, todo su ser, sus huesos, su pico, sus plumas, sus alas, todo lo que es está diseñado para volar. Es libre y plena es águila cuando vuela cuando hace aquello para lo cual fue diseñada. Un ser humano también, un ser humano es libre y pleno cuando hace aquello para lo cual fue diseñado. ¿Y sabes para qué fuiste diseñado? Fuiste diseñado para amar a Dios y amar a los demás. Fuiste diseñado para andar en el Espíritu, para vivir una vida conforme lo que Dios quiere. Él te creó, Él sabe mejor que nadie para qué sirve tu vida y cómo vivirla a plenitud. Número uno, vive en libertad del pecado. Número dos, vive en el diseño de Dios. Él es tu creador. Vive en su diseño. Sé libre y solo se puede ser libre en el diseño de Dios. Él te creó con un propósito, Él te creó con una manera, Él te creó, él te creó con ciertas necesidades, incluso que, que Él conoce y que solo se satisfacen en una relación íntima con tu creador. Número uno, vive en libertad del pecado. Número dos, vive en el diseño de Dios. Y número tres, vive en el Espíritu Santo. No vivas el fruto de la carne, que ya dijimos, desde idolatría hasta celos, desde conflictos hasta inmoralidad sexual. No vivas, no vivas en la carne, vive en el Espíritu Santo. Déjame te termino este devocional con esta ilustración. Cuentan que un día el gran emperador, general de los ejércitos Alejandro Magno, se encontró a un soldado de su guardia personal durmiendo en plena hora de la guardia. Estaba durmiendo el soldado. Y se enoja mucho Alejandro Magno y va con él. Y le dice, soldado, levántese, ¿qué le pasa? ¿Por qué está durmiendo? ¿Cuál es su nombre? Y aquel soldado así medio entre bostezos se despierta y le dice, mi nombre este soy Alejandro. ¿Cómo? ¿Usted se llama Alejandro? Dice Alejandro Magno. Sí, sí soy Alejandro, señor. Y le dice el emperador Alejandro Magno, soldado, o cambia de actitud o cambia de nombre. Porque un soldado dormilón no es digno del nombre de Alejandro. O cambia de actitud o cambia de nombre. Mi amado hermano, hermano, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, si eres seguidor del rey, o cambias de actitud o cambia de nombre. Porque un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor de Cristo Jesús ha de vivir como tal. No es digno de los frutos de la carne. Es digno del fruto del Espíritu si somos hijos de Dios vivamos como tal vamos a orar gracias Señor por este devocional permítenos andar en el Espíritu no en la carne vivir en el Espíritu no en el pecado en el Santo Nombre de Cristo Jesús oramos Amén Amén queridos espero que esto haya sido de bendición me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones